Hernández, el padre Tucho, que como obispo de La Plata planteó claramente su postura respecto de un escenario en el que hoy la Argentina está viviendo. La idea de que en esta sociedad cada uno debe salvarse solo y como pueda. Antes de analizarlo, quiero recordarles lo que dijo el padre Tucho. En un tiempo en donde muchos dicen, bueno, la iglesia no tiene que meterse en temas políticos. La iglesia es política. Todas las iglesias son políticas. Lo que no debe hacer es abandonar sus principios, sus históricos dogmas. Lo que no debe hacer la iglesia, desde mi punto de vista, es arrodillarse frente al poder, sino todo lo contrario, buscar que la sociedad sea más igualitaria, menos asimétrica, menos injusta. Lo vamos a analizar con el padre Raúl Frega, a quien saludamos. Buen día, padre, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, buen día para toda la audiencia. Gracias nuevamente por la... Al contrario, a usted por la voluntad de debatir esta cuestión. Lo escuchamos al padre Tucho y reflexionamos sobre sus dichos. Esto dijo el día jueves en la homilía que realizó en el Tedeum en la ciudad de La Plata, de donde es obispo, con la presencia de los gobernantes. Estaba el gobernador Kicillof y representantes de la oposición. Esto dijo desde su lugar en el altar. Algún caradura que vive de rentas, vive de la política, vive de su familia, vive de una herencia, pero no hace nada. Y se refiere a los cartoneros diciendo, ¿por qué no van a laburar? Más de una vez he visto desde la ventana a personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta porque hacen posible el reciclado. Pero me impactó uno que yo lo veía a la mañana temprano, lo veía a la tarde, a la noche volvía, lo veía también trabajando. Entonces un día le pregunté, che, ¿cuántas horas trabajas vos? Y me dijo, 12, 15, porque tengo una familia grande que mantener. Ah, le digo, pero no los ves nunca a ellos. No, dice, yo tengo que elegir, o estoy con ellos, que es lo que me gustaría, o les doy de comer. A pesar de eso, te aparece algún parásito bien vestido que los manda a laburar. Vayan a laburar, vagos. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro. Miremos una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, todo bien, nadie se lo cuestiona. Tuvo la suerte de crecer en condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzos todos los días de la mañana a la noche, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. No tiene méritos él. De esto tenemos que discutir. Primero que no utilizó palabras que podría haber empleado edulcoradas, sino que empleó al padre Tucho un lenguaje coloquial, claro, preciso, para que no queden dudas de lo que quería decir. Sorprende esto en una iglesia que muchas veces, no digo que sea una ley general, no quiere involucrarse en definiciones políticas tan contundentes. ¿Qué lectura debemos hacer de estos dichos del padre Tucho, Raúl? Y creo que hay cosas que vos ya anticipaste y que tiene que ver con ser fieles a un mensaje fundamental, porque que es el Evangelio y las consecuencias sociales del Evangelio, y que no lo podemos obviar.
La discusión es siempre si hablamos de política o no cuando nos referimos los religiosos a temas como estos, y creo que hablamos de la realidad, y lo hacemos al estilo de Jesús. A veces hemos edulcorado a Jesús. Si uno lee los evangelios, Jesús era muy duro con las autoridades y los poderosos de su tiempo. Y a veces nosotros obviamos esas partes de Jesús y nos quedamos con un Jesús a nuestra medida, pero fue profundamente incisivo. Entonces creo que ahí Tucho está siendo fiel al estilo de aquel que seguimos, que es Jesús. Después también, en este caso, trae a colación una reflexión que el Papa Francisco nos ha regalado hace unos años en Fratelli Tutti. Si uno quiere buscar el punto 108-109, habla precisamente de estas cuestiones de lo que es famoso, llamamos la meritocracia. En el fondo está la dignidad de toda persona, ese es el gran contexto de la homilía, y también en lo que refiere el Papa en esos puntos, es que para nosotros es fundamental defender cada persona humana. Y una cosa que encontramos dificultosa en las sociedades de hoy es instalar esta idea de que algunos valen más que otros por sus propios méritos, cuando en realidad eso es terriblemente antifraterno y no hace posible la igualdad de las personas. Sí, pero además porque eso fuera solamente una manifestación de expresión, es casi también una propuesta política. Arréglensela cada uno, y si no pueden, es problema de ustedes, no de los demás. Cuando las condiciones son claramente beneficiosas, o para que nos entendamos todos, la cancha siempre está inclinada para el mismo lado. Exactamente, es la propuesta en el fondo de un Estado liberal, ausente de intervenir en las cuestiones sociales. Yo creo que también tenemos que llevar a colación, detrás de este tema, para no caer en la tentación de extrapolar, también sumar que hay que discutir estos temas, hay que ponerlos, y así como vos mencionabas, en un lenguaje llano, sin dobleces o sin vueltas, o dicho de una manera que pareciera que no cae mal a nadie, pero termina siendo infecundo. Yo prefiero una iglesia que hable en esos tonos y no una iglesia que por ahí se silencie o se acomode. Y también prefiero una iglesia que genere, aunque sea los rechazos. Una de las cosas que leí era que se había enojado el señor Piqueto, sí. Lo único que hace se ve que es aparecer cuando hablamos nosotros. Es la única forma que tiene protagonismo ese hombre, es criticar al Papa o a los obispos. Se ve que de otra manera no consigue prensa. Y él dice, estamos perdidos con curas así. Y sí, propuestas políticas como las que él defiende están perdidos. En eso coincido con él, y lo desnuda tal cual a lo él. Ya lo dice el dicho, gallina que cacarea porque puso el huevo. Se ve que se siente tocado por lo que Monseñor Fernández está diciendo. Evidentemente, perdón, porque el contexto de los 40 años de democracia, y tenemos que pensar otras cuestiones afina a lo que está en el fondo del discurso, de las palabras de Tucho. Sí, me preguntaba, porque a mí me sorprendieron los dichos del padre Tucho, porque nunca lo había oído con tanta contundencia plantarse frente a una realidad y frente a los políticos que estaban allí escuchándolo. Las reacciones de Pichetto hablan de un sentido conservador que se aspira a tener una iglesia sometida al poder político. Le quiero preguntar si las palabras del padre Tucho se inscriben en una línea clara, porque sucede en la misma semana en que el Papa Bergoglio decidió poner a un obispo joven comprometido con causas sociales, un cura villero, como arzobispo de Buenos Aires. ¿Eso es profundizar una línea de trabajo del Papa Francisco pensando en los tiempos que vendrán? Se puede leer de esa manera. La Iglesia en Argentina, evidentemente, sobre todo en la elección de los obispos, va siendo una fuerte opción de una iglesia cercana, comprometida. Algunos de ellos, con este compromiso público, por actitudes, por condiciones, y otros que trabajan ese modo de ser iglesia en lo cotidiano y a través de una transformación social. Los Hogares de Cristo, que está el padre Pepe Di Paola, que acaban de cumplir más de 15 años, son expresión de esa iglesia. La transformación que viene haciendo Cáritas, que de una
de un asistencialismo, tal vez, como le llamamos, a pasar a programas de promoción humana. Son parte de ese gran proceso. A veces surgen personajes más mediáticos o más provocadores, pero creo que el estilo de la Iglesia en Argentina, en general, marca ese rumbo. ¿Por qué cree que genera esas resistencias de algunos sectores estas posturas, Padre Raúl? Y porque toca sus intereses, porque también manifiesta lo que ellos defienden, y porque en el fondo también no quieren perder sus privilegios. Uh-huh. Insisto, seguimos con la historia del mensaje de Jesús. Jesús también provocaba esas reacciones. Yo no tengo miedo cuando provocamos ese tipo de cosas. Obviamente sin ofender a nadie, sin atacar, por el mismo nivel. Muchas veces los curas tenemos a veces esas reacciones hoy a través de las redes, a veces en alguna cosa que podemos decir en las homilías. Pero yo prefiero esa iglesia y creo que es una iglesia más fiel a Jesús, a ese Jesús que era provocador y transformador. Obviamente que supone un gran compromiso. E insisto, tenemos que seguir pensando en esta democracia que estamos celebrando 40 años, ciertas cuestiones de políticas de promoción humana, una política que es creativa y participativa. Son temas que también tienen la colación de lo que Tucho está diciendo y lo que Tucho manifestaba. Porque él pidió también por Twitter, lo vi, le contestó a este señor, que hay que ver todo el contexto de esa celebración, porque a veces también lo olvidamos. Y el contexto era con todas las autoridades de La Plata y también con líderes interreligiosos. Fue una ceremonia interreligiosa, que habitualmente el Tedeum es una celebración más bien católica. Él invitó a un montón de otros líderes que también intervinieron en la celebración, eso me parece muy significativo. Y rescatar unas gestiones que el obispo está haciendo allí en La Plata, que es de todo el tema de allí, del puerto, y peleando con intereses. Entonces no es una iglesia que solamente habla, dice, sino que busca articular. Ese proyecto es muy interesante y cambiaría ciertas cuestiones de la región. Es un tema para también, te lo sugiero para el debate, que es todo el tema del manejo de nuestras fronteras fluviales, el peso que tiene, por ejemplo, los poderes en Rosario y en Buenos Aires, que van en contra de la posibilidad de la promoción de la zona. Y Tucho está involucrado en esa discusión y en ese debate en ese lugar. Pero además lo que provocó el padre Fernández, que está ligado con visibilizar a un sector social que es últimamente producto de ataques permanentes. Son los cartoneros, los piqueteros, son siempre vagos, movilizados desde la vagancia, y han salido a medio de comunicación a preguntarles incluso si habían presentado currículum para conseguir trabajo, como si no quisieran trabajar, siendo que lo que hacen, estando en cooperativas o siendo cartonero, es trabajar mucho más que holgazanes que critican esa situación sentado desde la renta que le da determinada actividad en un departamento, en una ciudad, viviendo una vida por encima de la media. Parece que eso desnuda cierta hipocresía de la sociedad argentina que está ligada a los intereses en puja permanente. Hipocresía, yo diría algo peor, que es ignorancia. ¿Por qué no acercarse a esa realidad, consultarla, descubrirla? La hipocresía, en todo caso, hasta tiene su fundamento. Alguien elige ponerse otra máscara, eso es hipocresía, pero al menos la entiende o la defiende. En este caso, hoy yo lo veo a veces peor la situación, que es una ignorancia lisa y llana de la realidad del otro, y aún peor a veces un desprecio, que es lo que decía Tucho, si tenemos que volver a mirarnos y encontrarnos con los demás, y poder también rescatar la dignidad de todos. Es terrible el tema de la meritocracia, porque es descubrir también que yo creo que soy mejor que otro simplemente porque tuve unas condiciones, y no darse cuenta de eso es verdaderamente estar viviendo en las nubes. Bueno, pero hay un amplio sector de la sociedad que incluso anhela profundizar ese concepto, ¿no? Eliminando el Estado, eliminando lo público, eliminando... y que cada uno tenga lo que se merece porque se lo consiguió individualmente. Exactamente, creo que eso es el peligro que tenemos en pensar y transformar la democracia. Por eso digo, en el fondo es cómo queremos seguir también construyendo nuestra democracia. Que hay modelos contrarios a eso que también tienen que revisarse, corregirse, pensarse,
pero no desde estos extremos, evidentemente. Yo creo que un gran desafío, porque uno lo escucha también en gente que, bueno, que le interesa al otro, insisto con lo que la Iglesia en este tiempo ha llevado en reflexión, en cambiar modelos de acompañamiento de las realidades de los más pobres y los necesitados, buscando la promoción. Esa también es una gran insistencia de la Iglesia, que ya viene de hace 10 años o más, desde la crisis del 2001, de que toda ayuda social busque una promoción. Y eso lo están haciendo algunos programas a nivel estatal, y también lo hacen las organizaciones sociales que trabajamos, no solo Cáritas, sino conozco de muchas otras, que van cambiando ese paradigma. Entonces, yo creo que a estas propuestas liberales la respuesta tiene que ser un trabajo en procesos de transformación y en redes, que es también la propuesta que Francisco hace en sus enseñanzas. Y trabajar en la promoción como las cooperativas y todo ese tipo de dinámicas de la economía social o popular, creo que esa es la respuesta. Y lo vemos en nuestros barrios, si uno se acerca, eso va creciendo y eso cambia ese paradigma tan hostigante que trata a otro como un vago, como alguien que se aprovecha simplemente de la ayuda. Sí, sumo la voz de un ex funcionario de la municipalidad, Ignacio Fernández Sardina, ex secretario de gobierno, que nos dice respecto a lo que estamos debatiendo, Raúl. Buen día, Guillermo. También resulta un poco absurdo pensar que todo lo que tenemos somos y gracias al Estado. Por ahí la gracia está en encontrar un punto medio, un rol donde el Estado tiene que garantizar menos condiciones para desarrollarse, vivir dignamente y no asistirlos toda la vida. No se puede más que coincidir con ese concepto. Nadie, ¿a quién asisten toda la vida el Estado? ¿A quién está asistiendo toda la vida? Y en esa asistencia, ¿qué posibilidades de desarrollo? Acá lo que están juzgando, me parece a mí, corríjame si me equivoco, padre Raúl, lo que está juzgando el padre de Tucho es que aquellos que gatonean son considerados como vagos y están a lo mejor 17, 18 horas trabajando por día, mientras que otros que han tenido o la dicha o a veces la inescrupulosidad de conseguir por el atajo dinero fáciles, muchas veces mal habido del Estado, se plantan y dicen y señalan, los vagos son esos, ¿no? Nadie está diciendo que el Estado tenga que llevarlos de la mano todo el tiempo. Lo que se está cuestionando es a lo que dicen, esos son los que no trabajan y nosotros, los que vivimos de renta o de herencia, sí trabajamos. Me parece que ahí apunta esta cuestión y que debemos ponerla en debate. Quiero preguntarle, Raúl, en el final, respecto de si no cree que la Iglesia tiene que involucrarse un poco más. Celebramos por excepcional, tal vez, discursos como el del padre Tucho. Bueno, ahora con García Cuerva están empezando a salir definiciones del nuevo arzobispo de Buenos Aires, que es un poder muy influyente en la Argentina, que resulta muy interesante. Pero da la impresión que hay una mayoría de la Iglesia que está muy cómoda en el lugar donde nos ubicamos, en la sociedad del no cambio. ¿Usted coincide con esto, padre? En un aspecto sí, en otro no, porque soy parte de la Iglesia y conozco algunas cuestiones. Vos recién decías, a veces Tucho me sorprende escucharlo, yo lo he escuchado de los 14 años y sé que otros momentos ha tenido esa injerencia, incluso como arzobispo. Por ahí no logra la visibilidad a través de la sociedad, de los medios o en general de un trabajo que se hace cotidianamente. Sí coincido en que ser más incisivos y no dar a veces definiciones que para que no caigan mal a nadie o para que no generen ciertas tensiones están como acomodadas. Pero yo coincido que la Iglesia en Argentina es una Iglesia en general muy comprometida con lo social, trabajando. Respondo a lo que recién decía este exsecretario de Gobierno. Nadie habla de una asistencia permanente. Es más, justo yo estaba hablando de la promoción humana que logran estas políticas. Entonces creo que, volviendo a la pregunta última, la Iglesia tiene que profundizar un modelo, pero no es una Iglesia, creo, que está ausente de lo social. A veces por diversas razones, también por los debates que hemos tenido últimamente en la sociedad, los cambios
hay situaciones que no se visibilizan tanto, o se cuidan ciertos aspectos, pero el trabajo es territorial muy fuerte. Para finalizar, Padre Raúl, ¿qué implica la decisión de García Cuerva, el obispo de Río Gallegos, como arzobispo en Buenos Aires? Implica un largo camino, me parece, de transformación bajo un estilo, pero después, él ha dicho, tomando lo que va a ser el futuro colecta de Cáritas, el lema, hay que mirarnos, encontrarnos y ayudarnos, y él le ha propuesto ese camino. Es una persona joven, yo celebro que alguien en un puesto tan importante de la Iglesia y con connotación social tenga 55 años, algo no puede llamarle la atención, pero en lo que es un obispo y más un arzobispo de Buenos Aires, es una persona que por 20 años se puede visualizar un episcopado, porque los obispos renuncian a los 75 años. Y es una estilo de Iglesia cercana, que trabaja, e incluso trabaja en relación con la política o con el Estado, y que busca la promoción. Después habrá que hacer un camino, porque las personas solas no transforman los lugares. Esos mesianismos tan grandes que tenemos los argentinos, también en la Iglesia podemos tener la tentación, y se hace un proceso de Iglesia todos juntos. El obispo es importante porque va como guiando y demás, pero también estamos trabajando fuertemente que la Iglesia somos todos, esto del sínodo, caminar juntos, y un mayor protagonismo de las mujeres, de los laicos y de los distintos ministerios. Sí. Pero creo que genera un lindo cambio. Bueno, ¿cómo será la importancia de la personalidad del padre Tucho, un colaborador directo junto con García Cuerva? Muchos lo señalan del Papa Francisco, que ya tiene un perfil trucho en Twitter. Usted mencionaba que tiene un Twitter oficial, pero hay un falso perfil que es irónico con las definiciones del padre Tucho. Bueno, tiempos de troll de la Iglesia, que también se tiene que acostumbrar a eso, padre. Exactamente, a mí me han insultado varias veces, a veces cuando vos subís alguna nota mía también veo algunos comentarios terribles, pero es fruto también de que el mensaje llega y que provoca esas reacciones. Si no provocáramos esas reacciones, entonces el mensaje sería edulcorante. Cuando provoca reacciones, entonces estamos dándole una tecla. Gracias, padre, como siempre es un placer reflexionar con usted. Igualmente, Guillermo, saludos. El padre Raúl Frega, el titular del ISMI, y este protagonismo del padre Tucho Fernández a partir de sus dichos, ¿no? Que instala el debate y la discusión. Yo creo que eso es, me parece, un primer gran logro. Y yo celebro que la Iglesia no tenga palabras de ocasión, ese discurso lavado, sin decir nada, sentarse siempre a la mesa de los poderosos, a los que te invitan a que las cosas no cambien, a los que están genuflexos todo el tiempo, y lo que es peor, a veces los que alimentan un discurso. Yo veo algunos representantes de la Iglesia que van y siempre hablan con los mismos, que además los validan y tienen un discurso absolutamente reaccionario, una sociedad que debiera ser más igualitaria. El padre Tucho en ese sentido rompió el molde, con palabras claras, directas, pero también la señal que da el Papa Francisco nombrando al obispo García Cuerva como arzobispo. Han empezado a surgir algunas de las definiciones del nuevo arzobispo de la capital federal, el puesto que antes tenía el propio Bergoglio. Con esas definiciones, que del pasado reciente del joven arzobispo argentino, la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina, podríamos llamarlo de esa manera, cerramos este principio de debate. Lo vamos a seguir en la semana con otras voces en la mañana. El orden que no lo conocía. El mejor tiempo para vivir, el más maravilloso, es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos: yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea. Yo quiero un país distinto. Yo quiero un mundo distinto. Yo quiero ser testigo de buenas noticias. Yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso.
Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto, una vez más, del general Perón, que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no puede haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, para algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha, porque la lucha es producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor, porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto.